restricciones y mucho más que ahora está volviendo la cuarta ola. Entonces nosotros ya hemos programado, ya tenemos un plan para poder controlar todas las avenidas principales y que el comercio se formalice dentro de los mercados. Ahora, justamente en torno a esta cuarta ola que estamos viviendo, quisiéramos saber cómo se está volviendo a reforzar los trabajos en los mercados, especialmente el mercado central, el control, porque hace tiempo se había dejado de hacer el control de ingreso, como también de salida. Si bien es cierto, tiene ahí su lavadero, pero hay, a veces eso no es suficiente, ¿no? Sí, justamente ya eso, ya por la gerencia, la subgerencia de salubridad, la semana pasada se ha hecho ya las inspecciones, ya se ha recomendado. Ahora estamos entrando allá al mercado de Chalhue, también que se ha coordinado para hacer este tipo de control de bioseguridad que cumpla con todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad. Caso contrario, nosotros estaríamos ya haciendo los operativos para poder sancionar. Ya tenemos coordinado todo ese plan, entonces. Hemos retomado nuevamente las vigilancias sanitarias y de esa forma se está trabajando ahí, ¿no? Ahora, en Gerencia. torno al uso de la mascarilla en el interior del mercado. Eso ya en forma obligatoria se estaba haciendo. Ahora podemos tener una reunión con los integrantes del mercado central que están a cargo, la supervisora, y se les ha advertido que ya tienen que obligar que el uso de mascarilla sea obligatorio para todos los consumidores, pero sí se está cumpliendo con todos los que venden.